¡Wow, señor araña! ¡Me encanta cómo sube y baja y hace todos esos movimientos! ¡Qué genial! ¡Ay, pero si son mis trucos de toda la vida! ¡A mí me parecen increíbles! ¿Ah, sí? ¿Sí? A ver, ¿qué te parece este? ¡Bravo! ¡Muy bien! Señor araña, usted... ¡Se ha ganado el premio a la mejor acróbata! Ay, ¡muchas gracias, Nico querido! ¡Ay, quiero agradecer a mi mamá y a mi papá, que fueron los que me enseñaron a hacer estas piruetas cuando era niña! ¡Qué gran talento, señor araña! ¡Ah! ¿Cómo me gustaría algún día aprender a hacer esos trucos? Bueno, si quieres aprender, yo te puedo enseñar. ¿En serio? Sí, pero tienes que ir lento. No pasas de no saber nada a hacer estos trucos en un día. Ay, ¿pero por qué no? Nico, porque necesitas practicar de a poco. Nico, ¿qué haces allá arriba? Ay, quiero empezar a practicar ahora. Estás un poco alto. Yo sé que estoy un poco alto, señor araña, pero también soy Super Nico Volador. Ahora sí, vamos a empezar. No, Nico, no. Yo llevo practicando toda la vida. ¡Nico, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Auch! ¡Has caído de buena manera! ¿Te has hecho daño? Creo que no. ¡Nico, has podido romperte algo! ¿Romperme algo? ¡Algo! ¡Ay, no, señora araña! ¡Yo soy súper Nico! ¿Ve? ¡Estoy bien! ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Sube! ¡No, sube mi dedo! ¡Sube, Nico! ¡Parece que! ¡Que me he roto el dedo! ¡Nico! ¡Me he roto el dedo! ¡Au! Hola, ¿viste el salto que hice hace rato? ¿Ese es súper alto? Ya, no lo hagas. La señora araña tenía razón y creo que debí empezar de a pocos. Y ahora me hice esto y no sé qué hacer. ¡Auch! ¡Nico, querido! Creo que tenemos que ir donde Atómica. Ella quizás te pueda ayudar. Sí, por favor, vamos. Acompáñanos. ¡Au! Vamos. 38, 39, 40. Así nunca voy a terminar. ¡Ay, Atómica! ¡Wow! ¡Atómica! ¿Pero qué es eso? ¡Hola, Nico! ¡Hola! Esperen un momento, ¿sí? Pero... Es que si me desconcentro, tengo que empezar de nuevo. A ver, 38, 39, 40... ¡Atómica! Es que tengo que hacerlo concentrada, porque si no... ¡Atómica! A ver, un momentito, Nico. ¡Ay, señor araña! ¡Au! ¡Ay! A ver, Nico. Mira, Atómica, esto es urgente también. ¡Wow! ¡Nico! ¿Qué pasó? Hola, Atómica querida. Pues se lanzó jugando. Cayó mal y ahora su dedito no se levanta. Hola, señora araña. ¿Y usted vio la caída? Ay, yo sí estuve ahí presente. ¿Y usted diría que cayó de nariz, o de codo, o de rodilla? Bueno, yo diría que cayó... ¡De dedito! Wow. ¿Y no te duele nada más? A ver... No, nada más. Solo mi dedo. Bueno, qué suerte que he tenido que vengas. Porque justamente necesitaba probar mi nuevo invento. ¿Nuevo invento? Y desde hace muchos días...
que me he entregado a la investigación de los huesos. ¡Los huesos! Sí, Nico. Y para poder verlo mejor, he creado una máquina revolucionaria. ¡Mira, ahí está! ¡Wow! ¿Esta máquina? Sí, y tú vas a ser el primero que la pruebe, Nico. ¡Yo! ¡Sí! ¡Qué bien! Vas a pasar a la historia de este laboratorio, Nico. Lo primero que necesito es que te acerques a mi máquina de rayos X. Ya. Levantes esa manito. ¿Vas? Ya. ¿Te quedes quietecito? Quietecito. Y mi super máquina de rayos X hará el resto, Nico. A ver, vamos a ver. Eso suena fácil. ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Nico! ¡Lo veo! ¡Guau! ¿Qué ves? ¿Qué ves? Nico, déjame decirte que te has roto la falange del dedo meñique derecho. ¿Falange? ¿Ha roto? Sí, Nico, pero no te preocupes, porque yo sé cómo arreglar... ¡Ay, Nico! ¡Nico! ¡Creo que se ha desmayado! A ver, eso parece. ¡Qué buena observación, señor Araña! ¡Ay, muchas gracias, Atómica! Bueno, vamos a aprovechar para curarlo ahora. Así no va a sentir dolor. ¿Me ayuda usted, señor Araña? ¡Ay, claro que sí, Atómica! ¡Encantada! El cuerpo humano tiene muchos huesos. Todavía no sé cuántos, porque los estoy contando. Y todavía no termino. Y la mano también tiene muchos huesitos. Cuando te das un golpe fuerte, como el que se ha dado Nico, un huesito se puede quebrar o romper. ¡Vamos a ayudar a Nico! ¡Señora Araña! Yo le voy a poner dos tablitas a cada lado del dedo a Nico y usted haga mucho hilo, ¿sí? ¡Oiga, ahora mismo, Atómica! ¡Muy bien! ¡Ay, Nico querido! Espero que te cures. Y un poquito por acá, y un poquito más. Por aquí, por acá. Vamos avanzando. Ay, espero que me salga bien. ¡Así es! Ay, ¿cuánto me ha costado? Pero ya estoy terminando. Ahora sí, último punto, último punto. Todo por ti, Nico. ¡Wow! Entonces, ¿así se curan? Sí. Lo que hemos hecho es unir su dedito y al rodearlo de hilo, lo ayudamos a no moverlo. Estando juntitos, los huesitos rotos se juntan nuevamente. ¡Se curan! ¡Como se curan todas las heridas! ¡Falange! ¡Nico! ¡Ay, Nico! ¡Querido! ¡Estás despierto! ¡Estás despierto! ¡Te hemos curado! ¡Wow! ¡Asu! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, señor Araña! ¡Qué bien está hecho! ¡Oye! Sí. ¡Ay! ¿Cómo te sientes, dedito? ¿Bien? ¡Sí! ¡Ya se siente bien! ¡Muchas gracias, Atómica! ¡Gracias, Nico! ¡Nico! ¡Escúchame con atención! ¡Tienes que dejarte eso puesto durante 2 semanas! ¡Hasta que tus huesitos se peguen de nuevo entre sí! ¡Está bien! ¡Anotado! ¡Uy! ¡Me gusta! ¡Qué bonito está! ¡Sí! Oye, Atómica, ¿y yo tengo todos estos huesos dentro de mi cuerpo? ¡Así es, Nico! ¡Lo siento! ¡Son duros! ¡Son muy resistentes! Sí, pero el mío se rompió. ¡Ay, Nico! ¡Es que saltaste muy mal y te emocionaste! Sí, quizás exageré un poquito. ¿Sabías que ciertas comidas ayudan a tener los huesos más fuertes? ¿En serio? ¿Y cómo puedo averiguar eso? ¿Sabes quién te lo puede contar? ¿Quién? ¡Aarón, el cucharón! ¡Aarón, el cucharón! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Espéreme, señora araña! ¡Espérame, sí, Atómica! Nico. ¡Ya vuelvo! ¡Voy a hablar con Aarón, el cucharón! ¡Vamos, dedito! ¡Corre, Nico, corre! ¡Ay, corre, Nico, corre! ¡Qué rico! ¡Qué rico huele! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a la cocina de Aarón, donde cocinamos con mucha diversión! ¡Hola, Aarón! ¿Cómo estás? ¡Hola, Nico! Nico necesita huesos fuertes para poder saltar y saltar por donde quiera. Y yo tengo la receta perfecta para eso. ¡Aarón el cucharón es un maestro de la cocina! ¡Gracias, Nico! Lo primero que vamos a necesitar es un esqueleto completo. ¿Me ayudas, Nico? ¡Claro que sí!
todo listo. Primero déjame ponerme un mandil rojo igual a ti. Nico, ten cuidado con tu dedito roto. Oh, sí, yo cuido mi falange, ¿verdad, falange? Y además tengo las manos bien limpias, listo para cocinar. Bravo, Nico. Entonces ahora pásame la pasta fría. Ya voy, ya voy. ¡Wow! ¡Uy, cómo pesa! No, mentira. A ver. ¡Qué rico huele, Aarón! ¡Eres el mejor! Muchas gracias. ¿Ahora sí empiezo con el esqueleto? ¡Así es, Nico! Oh, ¡perfecto! Muy bien, Nico. Muy bien. Me encanta empezar con el cráneo. Y ahora le vamos a poner sus ojitos. Muy bien, Nico. Esos ojos se ven bien. Me encanta. Y ahora voy a hacerle su boca. Oh, sí. Uno acá. Muy bien. Y no te muevas, calavera. ¡Qué divertido hacer figuras con fideos, Aarón! ¡Me encanta! Así es la cocina de Aarón. Acá cocinamos con mucha diversión. ¡Ay, qué divertido! Ahora vamos a hacerle... ¡Wow! ¡Su columna vertebral! Muy bien, Nico. Y sus clavículas, como dijo Atómica. ¡Uy, qué más! ¿Qué más puede ir? Vamos a ponerle esto acá. ¡Wow! ¡Está saliendo increíble, Aarón! Otro acá. Muy bien. Y uno más chiquito acá. Uy. Eso es. Ahora vamos a hacerle lo más divertido, las costillas. Dos aquí. Y dos allá. Dos acá. Y dos acá. Muy bien, Nico. Muy bien. Y ahora los brazos. Bravo, Nico. ¡Wow! Tiene brazos muy largos. Es un gran esqueleto. ¡Wow! ¡Qué divertido! Vamos a ponerla aquí. Los brazos están para aquí abajo. ¡Qué divertido! Y ahora las piernas. Vamos a poner las piernas. Las piernas. Dos aquí. Y dos acá. ¡Uy! ¡Mira! El esqueleto se quiere salir del plato. No te muevas, no te muevas, esqueleto. Vamos a ponerle dos piecitos bailarines. Uy, uno aquí cómo me y encanta otro bailar. A mí también, Aarón. Y por último, las manitos. Eso es. ¡Wow! Y... ¡Voilà! ¡Tarán! ¡Ya hice mi esqueleto! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Muy bien, Nico. Traté de acordarme como lo que me mostró Atómica. ¿Se parece o no se parece? A ver, déjame ver. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Nico! Ahora voy a hacer la calciosalsa. ¿La calcio qué? ¡Calcio sal! ¡Ah, qué divertido! ¡Calcio sal! ¡Sasa! Sí, el ingrediente secreto para tus huesos humanos es el calcio. Oh. ¿Y sabes qué alimentos tienen calcio, Nico? No, ¿cuáles? ¡Muchos! Pero yo elegí estos tres. ¿Cuáles? Leche. ¡Oh, leche! Sí, queso. ¡Queso! ¡Y espinaca! ¡Ay, espinaca! Todos son muy ricos, pero a mí me gusta más la espinaca. Muy bien, Nico. Así te lo comes todo. Entonces vamos a preparar la calcio salsa. Muy bien. Ponemos esto aquí. ¿Y qué dices que lleva? ¡Queso! Así es, Nico. Queso, un poquito de espinaca. ¡Eso es! ¡Riquísimo! Y leche. ¡Wow! Ahora sí, Aarón, voy a licuarla. ¡Ya vengo! ¡Eso es, Nico! Y recuerden, chicos y chicas, si van a licuar algo en casa, deben de pedir la ayuda de una persona adulta. ¿Cómo vas, Nico? ¡Ya lo estoy haciendo! Estoy pidiendo ayuda a alguien mayor para usar la licuadora. Muy bien, Nico. ¡Qué responsable que eres! ¡Y ya está! ¡Tarán! Oh. ¡Aquí tengo mi calcio salsa! ¡Se ve delicioso! ¿Ahora sí ya puedo bañar a mi esqueleto? ¡Sí! ¡Listo! ¡Me encanta! ¡Vamos a empezar! Y le echamos el calcio que necesita. Eso nuestros es, Nico. Huesos. ¡Wow! ¡Wow! Más aquí, más acá. Wow. Un poquito más por aquí. ¡Qué rico huele! Huele delicioso. Así huele a es. Espinaca. ¡Wow! ¡Wow! Oye, Aarón, esto se ve rico.
riquísimo. Así es, así es. Qué orgulloso me siento de ti, Nico. Ay, yo también. Me encanta cocinar contigo. ¿Quieres probar tu calcio salsa? Así es, a comer. A ver, vamos a ver. Y ¿qué tal? ¡Qué rico! ¡Me toca a mí! ¡Vamos, Nico! ¡Deliciosa Falange! ¿Quieres probar? ¡También! ¡Uy, Aarón! ¡Cocinemos más seguido! ¡Sí, Nico! Y 205. ¡Ay, el último, Atómica querida! ¡Sí, señora araña, sí! ¡206! ¡Sí! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Terminé! ¡El cuerpo humano tiene 206 huesos! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Son muchísimos, señora araña! ¡Atómica! Señora araña, Atómica, tengo que decirles que mis huesos están más fuertes que antes. Oh. ¿Verdad, dedito? Sí, dice que sí. ¡Wow! ¿Qué comiste con Aarón? ¡Uy! Comimos una calcio salsa. Oh. ¡Calcio salsa! ¡Suena muy rico! ¡Muy bien, Nico! ¡Muy bien! Ah, Atómica, una pregunta. Sí. ¿Ya puedo ver si mis huesos están más fuertes? Ay, bueno, a mí no me molestaría saber cuántos huesos tiene mi cuerpo de araña. A mí también me encantaría saber. Pase usted, señora araña. Ay, muchas gracias, Nico, qué amable. ¡Oh, qué emoción, Atómica! ¡Sí! Ay, Nico, mírame. Mírame, Atómica, cómo se ve mi silueta. ¿Señora araña? Ah, sí, dime, Nico, dime, ¿qué pasa? Atómica, ¿qué pasó con los huesos de la señora araña? Ay, no sé, Nico, eso sí no lo sabía. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Ay, me angustio, me angustio. Atómica, no se ve nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada, Nico? Ay, ¿cómo que nada, Atómica? ¡Libro! Ay, por favor, Atómica, por favor, dime qué pasa. ¿Qué pasa? Parece que la señora araña no tiene huesos. Señora araña, tengo que comunicarle que las arañas no tienen huesos. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ajá, no, no. Por lo tanto, no tienen esqueleto. Ay, ¿qué tengo, Atómica? ¡Wow! ¡Tiene algo súper genial! ¡Un exoesqueleto! ¿Un exoesqueleto? ¿Qué? ¡Un exoesqueleto, Nico! Ven, ven, ven. Párate al costado del esqueleto, por favor. Está bien. Como podemos observar aquí, Nico tiene un esqueleto completo. A pesar de su huesito roto, que ahora cuenta como uno solo, a pesar de que está partido en dos. Y por aquí, podemos observar a la señora araña, que no tiene huesos por dentro, porque lo que ella tiene es un cuerpo entero que funciona como un solo hueso. Su hueso esqueleto funciona como una dura cáscara que contiene todos sus órganos y fluidos vitales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo también quiero un exoesqueleto. ¡Ay! Y por eso nunca me he roto ni un solo hueso en toda mi vida. ¡Claro, señora araña! ¡Claro! ¡Porque no tiene! ¡Exoesqueleto, leto! ¡Exoesqueleto, huesos! ¡Exoesqueleto, leto! Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando en tantas cosas que quiero preguntar. Como los ríos que llegan al mar, como las aves que pueden volar, ¿de dónde vienen los sueños? Voy a preguntarme esta vez qué quiero saber. Voy a imaginarme mil formas de entender. Hoy me levanté pensando en tantas cosas que quiero preguntar.
las plantas nacen de las semillas. ¿Cómo es que todos ya sabemos hablar? Porque la luna cambia de forma. ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué me moja? ¿Y es verdad que la Tierra es redonda? ¿Y si es redonda, por qué no nos caemos? ¿Y es verdad eso que si me como un frijolito, me nace una planta? ¡Darme esta vez! Nico, hoy te contaré la historia del hueso que se rompió, pero que se curó días después. ¡Como el mío! Sí, Nico, como el tuyo. Había una vez un pequeño hueso que se llamaba Peroné. ¿Peroné? Sí, Nico, Peroné vivía muy contento en el cuerpo que le había tocado. Era fuerte y le gustaba hacer ejercicios. Por eso, todas las mañanas salía a correr y por las tardes montaba bicicleta. ¿Y qué hacía por las noches? Dormía, Nico. Y soñaba. Soñaba con ser un gran deportista. ¿Qué clase de deportista? Quería ser un ciclista e ir a toda velocidad por todas las pistas del mundo. ¡Wow! ¿E iba por todas las pistas del mundo? Ah, eso estás por descubrirlo, Nico. ¡Ay, entonces continúa! Hueso Peroné fue creciendo y cada vez fue practicando más y más para ser el mejor ciclista. No había día que dejara de practicar. Por eso, un día en que la lluvia no se detenía, Hueso Peroné no pudo resistir las ganas de salir a practicar su deporte favorito. ¡No vayas, no vayas! Sí, y cuando estaba montando, se cayó y se rompió. ¡No! ¿En serio? ¡Pum! Nico, ¡pum! ¡Ay, no, qué pena! ¡Pum! Pero tranquilo, Nico, tranquilo. Que esta es una historia feliz. ¡Ay, por favor, nocturno! Aunque ese día Hueso Peroné no la pasó muy bien, supo que se curaría. ¿Cómo lo supo? Peroné fue al doctor y descubrió que para curarse debía descansar, usar un yeso como el tuyo. ¡Como el mío! Sí, Nico, y comer cosas que lo hicieran más fuerte. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas tenía que comer? Nico, él aprendió a cocinar muchos platos muy ricos. ¡Uy! Unos, por ejemplo, tenían almendras y vegetales verdes como la espinaca. Otros tenían frijoles y garbanzos, que son tan ricos en nutrientes para mantener los huesos fuertes. ¡Ay, me ha dado tanta hambre! Creo que voy a cocinar algo para mí y para Falange. ¡Ah, muy bien, Nico! Y para mí también, ¿ah? ¿Eh? Oh, sí. Pero, Nico, escucha. ¿Qué? Pero en ese curó. Después de un tiempo, volvió a montar bicicleta y se volvió un reconocido hueso ciclista, Nico. El mejor hueso ciclista. El gran Hueso Peroné. ¡Ah! ¡Hueso Peroné! ¡Hueso Peroné! ¡Hueso Peroné! ¡Ay, qué increíble historia, nocturno! ¡Uy, ahora sí! Se me ha abierto el apetito. Voy a preparar algo de comer. Eso es, Nico. Come algo nutritivo para que te cuides y que esos huesos sean muy fuertes. ¡Claro que sí! ¡Ay! Hoy he aprendido muchísimo. Primero aprendí que los huesos se pueden romper, ¿en verdad, Falange? Y que se pueden ver de distintas maneras. Parece magia, ¿no? Pero también parece magia cómo nos curamos. ¿Te sorprendió tanto como a mí que la señora araña tenga un exoesqueleto? Es muy divertido. Ay, ¿y sabías que los huesos son más fuertes si comemos comida con calcio? Y que las radiografías sirven para ver cómo están nuestros huesos y para saber si ya se sanaron. Los huesos nos protegen y nos dan forma. Si no, seríamos como un pulpo. ¡Soy un pulpo! Protege mucho tus huesos. Son 206. ¡Hasta la próxima, amigos y amigas! ¡Nos vemos! ¿Quieres algo de comer? Sí. ¿Tú también? Pensé que me preguntabas a mí, Nico. No, le preguntaba a Falange. Salúdalo a tu turno. ¡Hola, Falange! ¿Cómo estás? ¡Pronto te curarás!